En esta parte vamos a preparar gelatina, bueno, CO2 a base de gelatina. ¿Eso qué beneficio nos trae? Es un poquito más tardado de hacer, no demasiado trabajo, pero eso nos ayuda a que al estar la gelatina sólida, nos va a durar más la mezcla. ¿Qué quiere decir esto? Que tardará más en hacer reacción, será menos presión la que haga y por consiguiente durará más tiempo, ya que el azúcar al estar disuelta en la gelatina, a la levadura le tomará más trabajo poderla consumir y de esta manera elaborar el CO2, ¿ok? Es algo muy lógico. Para eso lo que vamos a necesitar simplemente es un paquete de gelatina de la común y corriente. En este caso aquí en mi país tenemos esta marca. Y la vamos a preparar conforme a las instrucciones. Dice que se vacía el contenido de ese sobre en un litro de agua muy caliente. Se mezcla hasta que se disuelva por completo y se haga en moldes. Y se mete al refrigerador. ¿Ok? Entonces aquí voy a hacer una pequeña trampa para que esté más rápido. Voy a prepararlo en medio litro de agua hirviendo y otro medio litro se lo voy a echar con agua fría para que cuaje un poquito más rápido, ¿ok? Ahora voy a tomar una botella de estas de las delgadas. Este no lo voy a utilizar, simplemente es para ejemplo, para que sepan otro método de cómo pueden utilizarlo. Este es muy bueno, es un poquito más tedioso para hacer, pero también es muy efectivo. Entonces la mezcla les va a durar más tiempo, ya que no va a soltar todo de un jalón. Al utilizar una gota por segundo o una cada 3 segundos, es muy efectivo este método porque no se va a sobrepasar la carga de la botella. Entonces simplemente vamos a ver cómo se hace. Les repito, es gelatina común y corriente. Si tienen grenetina sin natural, ahorita se las muestro cuál es. Es esta viene sin sabor, es parecida al azúcar, pero es natural, viene ese sabor, no tiene azúcar, no tiene nada. Entonces si tienen de esta a la mano también la pueden utilizar. Simplemente van a agregar 200 gramos de azúcar y 25 gramos de grenetina. Y es lo mismo que le estoy diciendo, es esto mismo que trae esta bolsita, ¿okay? Entonces simplemente el sabor de esto no interesa, puede ser cualquier sabor. Yo iba a escoger de piña, pero os iba a ver un poquito medio raro, por eso mejor escogí la de limón. Una vez que tenemos nuestro agua hirviendo, simplemente basta con vaciar la gelatina. Y la revuelvo perfectamente con la cuchara. Pueden ustedes, quieren agregar todo el litro completo de agua caliente. Yo le puse nada más medio para acelerar el tiempo de que se cuaje. Hay que mover muy, 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 muy bien. Una vez que está perfectamente disuelto, agregamos el otro medio litro de agua fría.
movemos un poco más. Y lo vaciamos en nuestra botella con mucho cuidado porque está caliente. Y nos quedaría de la siguiente forma, ¿ok? Una vez hecho esto, tapamos, tapamos un poco más. Aquí todavía no agregamos la levadura, simplemente es la gelatina, como si la fuéramos a consumir, y la vamos a meter en el refrigerador de esta manera, que quede acostada para que tenga un poquito más de superficie para la levadura para poderla consumir, ¿ok? Que quede más o menos así. Entonces nos ayudamos con un vaso, un trapo. Para que quede de la siguiente manera, ¿ok? Todo lo voy a meter al refrigerador y en un rato les explico qué es lo que sigue.